el año 1912, Buenos Aires al Pacífico tenía su estación terminal acá, en Palermo. Hoy es una estación intermedia hasta Retiro. Palermo es muy distinta de aquella del año 1912. Hoy hay un centro comercial muy top de la zona. Solo queda muy poco de aquel lugar. Toda esta zona que estoy recorriendo había bodegas, porque una de las cuestiones que el tren trajo de allá de la zona andina fueron los vinos. Villa 31, ahora está urbanizada, aparte no. Acá en este parque, muy lindo, recontra arbolado, existió el Ital Park, muy conocido en mi generación entre los 70, 80, puedo hablar de mi existencia. No quedó nada. Después de su quiebra, por un accidente fatal que hubo, ahí se cerró por falta de mantenimiento. Esto ocurrió por falta de mantenimiento de los juegos. Su cierre implicó rescatar para la ciudad de Buenos Aires un espacio verde, y la verdad que hoy es muy hermoso el lugar como ha quedado. Ya no queda el recuerdo, ni un jueguito, ni una placa recordatoria. Así que los memoriosos, los que conocen el lugar, casi enfrente de Recoleta, pegado
a la Facultad de Derecho, ahí se encontraba el Little Park. El Little Park fue el parque de diversiones más importante de Sudamérica. Tenía 4.500 metros cuadrados y más de 35 juegos, que habían sido importados de Italia. Además del famoso Samba y los autitos chocadores, también contaba con la montaña rusa llamada Corkscrew, que en ese momento era la más grande de la región. Fue durante los años 80 cuando el Little Park alcanzó su momento de mayor popularidad. Los fines de semana llegaban a visitarlo más de 15.000 personas. El 29 de julio de 1990, una joven visitó el parque de diversiones. Se subió al Matterhorn, una rueda con carritos colgantes que giraban a alta velocidad, y sufrió un accidente que le costó la vida. Después de la tragedia, se comprobó que la mayoría de los entretenimientos del Little Park no estaban en condiciones seguras. Muchas de las fallas eran eléctricas, y al juego en el que murió la joven hacía 7 años que no le hacían estudios técnicos. Venís con Retiro y te encontrás con edificios históricos de tren que datan de 1900, 1910, construcciones que se notan que son de origen inglés. La verdad que de a poco que voy transitando por acá me encuentro con estas construcciones. Estoy en la entrada del Museo Ferroviario, que se encuentra pegadito a Retiro, y en la entrada del museo hay locomotora, guinches, así que les voy a compartir un poco lo que encontramos acá. Interesante, interesante como para recorrer si te gusta todo lo que es el fierro de los ferrocarriles. Ducha, bueno, impresionante, no, y tiene aire, ¿no? Porque tiene ventilaciones ahí, creo que tiene algún tipo de aire acondicionado, ahí está, justo. Esta es la habitación del presidente, una cama, una máquina de escribir. Un baño muy similar al de la primera dama. Sí, lo que me da fobia son estos pasillitos cortitos y las puertas muy peticitas, ¿no? Aquí tenemos la cocina, termotanque, lavadero, ¿no? Y todo lo que son las repisas y el sistema de tracción de aire arriba. Se nos contó que la alimentación, la electricidad, viene de un dínamo, así que es continuo. Acá salimos de
el vagón. Bueno, acá tenemos otra locomotora. A ver qué nos dice, si hay algo escrito. No. Si podemos entrar. Acá está la caldera. Esto era para habilitar el avance de las ruedas. Esto lo sé por las películas, ¿no? Y acá que regula el tema de la presión. Estoy recorriendo acá el Museo del Ferrocarril, que se encuentra en Retiro. Es espectacular esto. Están restaurando los coches, se nos aclaró, coches de pasajeros, vagones de carga. Así que estos son de pasajeros, así que son vagones, no, perdón, coches. Y muchos de los que se encuentran acá están en proceso de restauración. No, pero es impresionante recorrer la historia, es buenísimo. La verdad, me enamoré. Recomiendo hoy que vengas acá y lo disfrutes, ¿eh? Todo esto de madera, espectacular. Lo que ocurre es que, como están en proceso de restauración, no son muy visibles, pero yo me imagino en la época de gloria de estos coches, me imagino que habrán sido todo un lujo. Y bajar en esto, una especie de aventura para nosotros que estamos acostumbrados con la tecnología. Ya salgo del museo, la verdad, excelente lugar, te lo recomiendo para conocer un poco de los ferrocarriles. Y seguimos rumbo a la terminal San Martín de Retiro. Vamos. Bueno, me encuentro en la estación terminal de San Martín, en Retiro. Y es una estación que fue diseñada en 1912, pero provisoria. Es decir que
no es la definitiva. Estamos en el 2024, o sea, 112, 114 años que está en provisorio. Como se ve, toda la construcción es de chapa. Forjado un poco con hierro, parante de hierro, columnas de hierro, pero es como que es una versión económica de lo que se quiso hacer. La pregunta es, ¿cómo hubiese sido la estación definitiva, no? Así que, misión cumplida, recorrido corto, espero que haya sido interesante y que aprovechen un poco en el momento que están en Buenos Aires de poder recorrer puntos interesantes de la ciudad. Así que, si se quiere, se puede, éxitos totales, que la pasión nunca se manche. Vamos.